Para la Cámara Nacional de Comercio, el Buen Fin, que fue del 15 al 19 de noviembre pasado, el resultado fue positivo porque se superó en un 5% la expectativa que se tenía con base a lo obtenido el año pasado. Romeo García López, consejero de la Cámara Nacional de Comercio en Acayucan, nos informa al respecto. A lo largo del Buen Fin ya las estadísticas han estado fluyendo a la oficina y tenemos reportado una derrama económica de 16 millones de pesos, llegando a cubrir con esto la expectativa que teníamos de este programa. En el Buen Fin participaron alrededor de 150 empresas acayuqueñas, además de los centros comerciales que se ubican en esta ciudad. Mira, necesitamos como empresarios ofrecer a los consumidores ofertas todavía más atractivas. Esto debe de ser resultado de un proceso de comunicación entre, en este caso, las cámaras empresariales, los proveedores, es decir, los fabricantes y, desde luego, el vendedor final. Para el Corporativo Imagen del Golfo, les informó Santos López Celdo.